La Universidad de Almería rindió tributo al autor inglés Aldous Huxley con el cuarto simposio internacional que lleva su nombre. El pensador y escritor de obras visionarias como Un mundo feliz escribió en 1929 un poema dedicado a Almería. Porque es muy importante recordar que Aldous Huxley ya estuvo en Almería en el año 1929, en octubre, a finales de 1929, y le dedicó, como impresión que se llevó de la tierra árida, del desierto, la luz tan fuerte de esta provincia, de toda la provincia de Almería, pues le dedicó un poema, en toda regla, titulado también Almería. Y entonces es el homenaje o el tributo que debemos dedicarle a uno de los autores más importantes de la historia literaria del siglo XX y sobre todo de la literatura en lengua inglesa, ¿no? Como es Aldous Huxley, que toda la gente en Almería y en España también saben, bueno, en Almería desgraciadamente no tanto, pero en muchos lugares de España sí saben que Aldous Huxley, que fue uno de los grandes visionarios del siglo XX, con obras como Un mundo feliz, Contrapunto, La isla, cuyo mensaje también fue visionario, es decir, muchos de sus supuestos y de sus visiones, por así decirlo, se están plasmando en nuestra sociedad presente actualmente, pues también le dedicó a Almería un bellísimo poema. Sin embargo, no lo hizo a otras ciudades que también visitó, con lo cual nos sentimos obligados a rendirle ese tributo a esta figura capital de nuestra historia más reciente. ¿Cuántos expertos han venido para el...? Pues lo que son panels, es decir, discursos, ponencias y demás, unos 50. Y luego ya en total va a haber unos 65, 70 de participantes. Vienen de distintos países del mundo, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, de toda Europa, de Japón también, de muchísimos países. Bueno, hay un acontecimiento que da un carácter más internacional a la Universidad de Almería. Ese objetivo de internacionalización siempre está presente. Pues sí, además todo un orgullo para la Universidad de Almería que se celebre este simposio aquí en nuestra universidad, como ha dicho el organizador, pues porque precisamente se trata de uno de los grandes novelistas y pensadores del siglo XX y además conectado con la ciudad de Almería, luego miel sobre hojuelas. Entonces, pues me gustaría agradecer el esfuerzo a la organización, la presencia del chairman del simposio y bueno, pues encantado de hacer de anfitriona. Benfrid. Well, my name is Benfrid Lugal, yes. I'm the chairman of the Aldous Huxley Society. Él es el director de la Aldous Huxley Society. And I have an institute at the University of Münster called the Center for Aldous Huxley Studies. Exactamente, donde tienen también el centro para todos los estudios internacionales sobre la vida y la obra de Aldous Huxley. And of course, I'm very glad to be here together with our Huxley community, as we call it, you know. Encantado de estar aquí hoy con toda la comunidad huxleyana internacional. And they come from all over the world, from Japan, Australia, from the USA, Canada, etc., etc. So. Vienen de muchísimos países, Australia, Canadá, Japón, etc., etc. And we have a full program here. I mean, very closely set, closely knit, I would say. Sí. Dice que el programa que está ya muy bien fijado, muy bien señalado y muy bien estructurado. And we start off the first day with Huxley, Aldous Huxley in Europe, but there will be a keynote lecture which tells us Huxley in Europe, but also beyond. So Huxley was a cosmopolitan, you see. Eso es, que vamos a empezar con un panel muy interesante sobre Huxley en Europa y después una plenaria, que la comenzamos ahora, que es Aldous Huxley en Europa y más allá. And I must say, I must thank, of course, Professor Jesús Isaias Gómez López for having prepared this podium here on the spot, you see, and provided the facilities. I also, of course, thank the University of Almería, who hosts us, you see. So we are very happy at the moment. You can see the crowd is awaiting us. Que está encantado y nos da las gracias a la Universidad de Almería y a mí también por haber colaborado y haberles ayudado a venir aquí, aunque en realidad yo le estoy más agradecido a ellos que ellos a mí, porque ellos tienen muchísimas novias, muchísimas universidades, como por ejemplo Oxford, Los Ángeles, universidades muy prestigiosas también. La nuestra lo es, indudablemente, y la estamos haciendo cada vez más grande, pero que el honor yo creo que es también nuestro de agradecerle que ellos han decidido venir aquí a Almería. What do you think about the University of Almería? Well, actually, I visited the university 7 years ago. We had a workshop here on Brave New World, and so I got a first impression, a very good impression. And now, of course, that was the reason why I said, well, we come here because it's a very good, and well, it's a young university, of course, but it's a very good university. So
they are able to stage the podium like ours, okay? So. Que hace 7 años efectivamente hubo un panel, un ciclo de conferencias también sobre Brave New World, un mundo feliz. Vino él, vino también otro especialista, James Sexton, y estuve yo también. Y claro, se quedaron gratamente impresionados de una universidad joven, nueva, un campus bellísimo, las instalaciones, todo, les gustó mucho. Y dijeron, oye, pues además de que por el hecho del poema estuvimos ya hace 7 años y nos gustó lo que vimos, vamos a darle la oportunidad a Almería. Almería estuvo, bueno, el poema, que es un soneto bellísimo, además lo tenemos traducido en la editorial Cátedra, como saben, una edición bilingüe, pues está empezando a sonar muchísimo ya, porque Aldous Huxley, la gente en nuestro país, en el mundo hispánico, por así decirlo, del idioma español, se le conocía fundamentalmente, básicamente, por Un mundo feliz y alguna de sus novelas distópicas, pero no se sabía o se ignoraba que había compuesto un poema dedicado a una ciudad española, en este caso Almería. Él visitó Almería en el año 1929, a finales de octubre, pero fue accidentalmente, es decir, él iba a Granada a ver la Alhambra. Se paró por aquí cuando vio esta luz, decía, este sol tan fuerte, tan intenso, y esta tierra tan árida y tan seca, para él fue una especie como de epifanía, lo que recibió una auténtica epifanía, y dijo, pues esto me ha dejado impresión, y se quedó incluso 3 noches aquí, que él iba de paso y se quedó, es decir, luego ya continuó para Granada. Sin embargo, vio la Alhambra, vio Ronda, le encantaron otras ciudades andaluzas también, y no le motivaron tanto, es decir, Almería de alguna forma despertó en él algo que le llevó a componer este poema y dedicarle este poema. Por lo tanto, somos unos privilegiados, ¿no?, en ese sentido. Ha de haber dado también a conocer más, incluso, si cabe, el poema en inglés para la comunidad anglosajona. También, no solo ya para la comunidad española. ¿Sabemos los detalles de qué hizo esos 3 días en Almería? No, unfortunately, we have no details about what he was doing here when he stopped by Almería. Well, he was more or less doing his route, you see. The east coast of Spain, Murcia, Alicante, Almería, and then off to Ronda, etc. So he just was passing through, but he was impressed, you see. I don't think that he stayed here for a day or so. No, yes, two nights and 1 day. I was told by Kerpal Singh. Ah, yeah, okay. Well, okay. Anyway, it was just a very, very intense impression. Fue una impresión pues decisiva, determinante en su carrera y en su vida. Y de hecho, de este poema, de la existencia de este poema, que lo publicó en un poemario, en su segundo poemario, que es The Cicadas and Other Poems, se traduciría como Las cigarras y otros poemas, pues llamó mucho la atención, porque la gente se preguntaba en el año 1931, que es cuando ya apareció publicado, Almería, ¿dónde está? ¿No? Pero quedó ahí, porque su obra de ficción, su novela, era tan fuerte, tan conocida, tan popular, que eclipsaba su creación poética. Pero con el tiempo, digamos que la editorial Cátedra, con la publicación en el año 2011, si no me equivoco exactamente, de una edición bilingüe, ha tenido la ocasión de lanzar de nuevo este poema y de que la comunidad internacional también se hiciera de nuevo eco del poema. De hecho, la comunidad de especialistas anglosajones, mundiales de Huxley, muchos tienen esta edición precisamente porque la tienen en inglés, toda su poesía completa, que no existe ninguna edición en inglés, digamos, en una editorial inglesa que tenga recogida toda, compilada toda su producción poética, y está así. Y entonces, a partir de ahí, ya hay gente que empieza a escribir, a pensar, a hablar acerca del poema. Para Huxley, en este poema podemos decir que Almería es una mujer, además, bellísima, guapísima. Es una metáfora de una mujer muy bella, pero para él el amor o la sensualidad o la sexualidad es algo más, una metáfora, es decir, es algo que eleva el sentido espiritual de la persona. La transforma de alguna forma en una elevación del espíritu, el sentido espiritual de la persona, porque él veía que en esta luz un ascenso, digamos, a la iluminación. Y para él Almería en ese sentido era la esencia lumínica del Mediterráneo. Vuelve la Feria de las Naciones en su segunda edición con el lema Be Ual. El objetivo es convertir a la Universidad de Almería en un espacio de encuentro entre culturas y naciones. Pretendemos la consolidación de esta actividad como una herramienta de internacionalización en casa. Son 47 los países representados, de modo que podremos ver una amplia diversidad en el conjunto de stands que se situarán a lo largo de la avenida principal del campus. El acto inaugural se celebrará a las 11:30 en el auditorio. Estará presidido por el rector. Asistirán a dicho acto el subdelegado del Gobierno y los cónsules de Marruecos, Rumanía, Reino Unido, Alemania, Francia, Dinamarca y Burkina Faso.
hacia las 12, 12 y cuarto, se realizará la apertura de los stands de las jaimas. En cada una de estas jaimas, pues los estudiantes presentarán lo que es su universidad, presentarán su país, presentarán sus tradiciones, su cultura, y en esta jornada de confraternización intentarán atraer a estudiantes de la Universidad de Almería como visitantes a sus propias universidades. En este año tenemos también que agradecer, además de la colaboración extraordinaria que nos presta la Erasmus Network, también tenemos que agradecer la participación de la Facultad de Ciencias de la Salud, un grupo de profesores y estudiantes de las titulaciones de enfermería y fisioterapia estarán en un stand durante la celebración de la Feria de las Naciones, explicando las características de estas dos titulaciones, pero también colaborando con nuestro servicio médico en la atención de primeros auxilios. También queremos agradecer la participación del Vicerrectorado de Extensión Cultural, puesto que coincide la celebración de la Feria de las Naciones con la Semana Internacional de la Danza, pues el Vicerrectorado se suma a nuestro evento, incluyendo una serie de danzas típicas de flamenco y también del norte de África. También está incluido en el programa los estudiantes participantes, participarán en una degustación de una paella alrededor de las 2 de la tarde, y previamente se celebrará un concurso de danzas en la que participan estudiantes de varios países como Colombia, México, Senegal, Guinea. Esperamos que esta lista se vaya incrementando. Y finalmente, tras la degustación de la paella, se hará el reparto de premios. Con la escenificación del libro Los mares de Caronte, continuó la agenda de actividades de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería. Sí, a lo largo de incluso algunas de las actividades las hemos desplazado hacia adelante durante todo el mes de abril. Antes de Semana Santa ya tuvimos dos obras de teatro grecolatino, posteriormente esta semana vamos a tener, pero vamos, el núcleo central va a estar en esta semana. Premios a los mejores expedientes de los cuatro grados de la facultad y también premio a la labor continuada y callada de algunos de nuestros compañeros docentes. El patrón de la facultad, que no es un patrón realmente, celebramos el Día del Libro, somos la única facultad que tenemos un patrón laico, podríamos decir, pero esa ha sido nuestra seña de identidad desde hace mucho tiempo y eso ha hecho que todos los años, de alguna manera, la presentación de un libro, la puesta en sociedad de uno de estas cosas que existían antes de los e-book y antes de todos estos formatos, es algo, nos parece como un nacimiento, ¿no? Es algo que se festeja pues con un poco una puesta en escena, y en este caso mucho más porque es un libro cuya temática vincula y relaciona tanto lo que es la literatura, el teatro en general, y la función social que en el fondo la universidad y la facultad cumple en concreto sobre el tema de la inmigración. En la semana del patrón de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se celebraron las terceras jornadas Aprendiendo de la Experiencia, en las que empresarios de éxito contaron precisamente sus experiencias a estudiantes universitarios. Hemos preparado actividades además con ilusión, ¿no? Porque tenemos, bueno, tradicionalmente ya venimos realizando este encuentro estas jornadas de Aprendiendo de la Experiencia. Son los mismos alumnos los que forman parte del comité organizador. En los torneos deportivos, por ejemplo, pues los mismos alumnos también organizan los propios equipos, las eliminatorias previas, los árbitros y demás. Tenemos alumnos también que asisten a la cata de productos de gastronomía local. Participan asistiendo a las conferencias y seminarios que estamos realizando. Y luego facilitamos incluso, pues, en los debates de salidas profesionales,
facilitamos a alumnos que participen y que se muevan activamente en ese sentido. Al final, experiencias como esta, que viene gente de la bodega Furlón, que es una bodega joven, con mucho empuje, que tiene las cosas muy claras y que además están entrando en el mercado muy bien, pues yo creo que siempre les va a dar una visión de cómo es una pequeña empresa en el territorio rural de Andalucía, que se suele cometer el error a la hora de poner los casos de estudio, de abordar casos imposibles para una pyme, ¿no? Siempre se pone de ejemplo la Coca-Cola, Zara, y bueno, claro, con los presupuestos que pueden llegar a manejar, pues es muy fácil, pero realmente se aprende más, creo yo, de la experiencia de empresas como la que tenemos aquí hoy. Nosotros hemos creado Furlón, una bodega de vinos ecológicos ahí en el puerto de Santa María. Y bueno, es un proyecto que ha empezado hace relativamente poco. Realmente creamos la marca en 2013 y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido poco a poco creciendo y haciendo cada vez más vinos, encontrándonos con más viñas que podíamos trabajar y sacar vinos diferentes en nuestro caso. La verdad es que decimos que nuestra pasión surge un poco de... por casualidad, ¿no? Sí que es verdad que él, por parte de su familia, tenía esa tradición, ¿no? Su abuelo siempre había estado ligado al viñedo francés y siempre había habido una botella de vino y nos gustaba. Pero en 2007 la familia compra una finca y planta una hectárea de viñedo, y al cabo de los 3 años, que es cuando la primera vez que da producción, pues elaboramos vino, y a partir de ahí nos enamoramos de lo que era elaborar vino y nos pusimos a estudiar y a formarnos hasta que al final pues cuajó el proyecto. Creo que también nosotros hemos empezado además en un momento de crisis y con un proyecto totalmente diferente a lo que a lo mejor tiene en mente otra gente, ¿no? Pero nuestra intención era sacarlo adelante y, hombre, a día de hoy, gracias a Dios, está funcionando bastante bien, tenemos exportación, cosa que no nos imaginábamos hace 3 años, con lo cual creemos que cuando encuentras y te formas en lo que de verdad te vas a dedicar, yo creo que puedes encontrar perfectamente tu manera de vivir y además disfrutando de lo que haces. Y para terminar, les dejamos con un vídeo promocional editado por la Universidad de Almería, en el que muestran todo el campus universitario y todos sus rincones. La semana que viene les esperamos aquí, en UAL, conectados.